no tengo que ponerme, nada me gusta, compras y seguís sintiendo esa sensación de que no tenés ropa. Muchas veces eso se debe a la falta de orden en el armario. Por eso, junto a Urbana, te traemos algunos tips para que sepas cómo tener el armario un poco más ordenado y por qué acumular no es bueno. Como primer paso, lo que vamos a hacer es sacar absolutamente toda la ropa del armario. Sí, toda, lo vamos a hacer bien y vamos a separar la ropa en categoría. Por un lado, vamos a separar lo que es para donar, para guardar en el armario, para guardar de temporada pasada. Al igual que considerar esas prendas que ya están en mal estado, pero que podemos darle una segunda vida útil. Te voy a dejar algunas fotos en pantalla para que puedas darte una idea de lo que puedes hacer. Mi recomendación es sumarnos a la moda circular, a lugares donde nos pueden comprar nuestra ropa ya usada, o podemos también hacerlo por intercambio de prendas. Antes de ir a comprar, al igual que chequear nuestro armario y revisar lo que tenemos, sí tener básicos, ya que estos básicos lo que nos permiten es hacer el momento de vestirnos mucho más fácil. Cajones organizadores, podemos reciclar cajas, forrarlas, decorarlas, porque con lo que tenemos en casa podemos generar este recurso. En conclusión, si no llevamos a cabo estos pasos, vamos a seguir con la sensación de que siempre nos falta ropa, lo que nos lleva a gastar y sumarnos lamentablemente al consumo excesivo de las mismas, que sabemos que no es bueno para el medio ambiente. El tema de donar. Recordá que quizás para una prenda que vos no usás, para otra persona sea muy, muy necesario realmente en su vida, así que considéralo mil veces. Espero que te haya gustado, que nos sigas en todas nuestras redes de Urbana. Y si querés que profundicemos en algunos de los ítems que nombré, hacénoslo saber en los comentarios, los leemos y muchas gracias por ver. ¡Chao!